Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Un año más presentamos en las instalaciones de Cenora el nuevo fichaje del Obradoiro. Nosotros siempre intentamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades un poquito con patrocinios deportivos, tanto el Obra como el Lagunaro. Tenemos un circuito de golf y ahora estamos apoyando a la Vera porque creemos que transmiten un poco los valores que tiene la cultura y la filosofía de Cenor. Si os parece, os dejo con José Luis, que hablará más en la parte técnica de nuestro nuevo fichaje. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y Ana, muchas gracias por acoger el acto de presentación de Bendiguar. En el poco tiempo que llevo aquí en Santiago, pues ya me he podido empapar un poco de las principales empresas patrocinadoras del club. Y bueno, he visto que creéis firmemente en el patrocinio deportivo, como bien has dicho, no solo en el baloncesto. Y bueno, es muy importante el patrocinio, bueno, tanto en material como, bueno, como a través de sponsorización que hacéis para el club, que permite, bueno, fichar jugadores como ven, ¿no? Y estableciendo el paralelismo y empezando a presentar al jugador, bueno, a Bendiguar, los que seguís el baloncesto, le conocéis. Este es su noveno año en Europa, es americano, jugó 7 años en la liga francesa, el año pasado hizo su debut en la liga Endesa y bueno, tuvo un muy buen debut, ayudó a su equipo a jugar Copa y Playoff y bueno, por hablar un poco de Ben en el plano técnico, pues digamos que es como un buen electrodoméstico, creo, ¿no? Es un jugador que cuando recupere su rodilla, que todavía necesita unas semanas para ponerla a tono perfectamente, pues vais a ver que es un jugador que siempre que está en la cancha está haciendo, está funcionando, ¿no? Está ayudando al equipo, ¿no? Muchas veces anotando, siempre defendiendo. Es un jugador con un claro perfil colectivo y que siempre está haciendo cosas para el equipo, por encima de tener un mayor o menor acierto, y eso es lo principal que hemos valorado a la hora de hacer esta contratación. Y bueno, ahora os dejo con Ben para que os exprese sus primeras impresiones desde que está en Santiago. Muchas gracias, Ana y José Luis. Yo hablo un poquito en español por comenzar. Estoy muy, muy feliz de jugar en Santiago. Una semana en Santiago con mi familia. Mis sensaciones es muy bueno. Mi coequipe, todo de personas en Santiago happy. Feliz. Feliz? Oh, okay. Es feliz. Donc voilà. I'm excited to start to play, to get my knee better and to have a good year with Obradoiro. Preguntas, bueno, creo que la El otro día en el entrenamiento me decía que lo que hemos conocido del Obradoiro era su buena afición. Si nos puede explicar un poco cómo se ve el Obradoiro cuando estás en otro equipo. Sí, in the practice that you know the fans to the Obradoiro. Mm-hmm. How do you see the team, the fans? The fans, just from playing here last year, and then when I arrived at the airport, there were many fans, and I know they're very supportive. Their passion for the game and for their players and for the team and the city is incredible. And I know the players on the team, they follow the they know that they know about the fans, and they follow the same path as the fans. So I think the fans will help us a lot this year, and the players will make the fans very happy. No, ha dicho que ya conocía la afición del año pasado, de cuando había estado aquí, y que cuando llegó en el aeropuerto que le sorprendió que había muchísima gente, pues apoyando, animando, siempre con el equipo, y que bueno, que es muy importante tanto para los jugadores como para ellos, pues que estén siempre con ellos. A pesar de trabajar al margen, ¿cómo se sintió en las primeras sesiones de entrenamiento?
my first yeah. sessions. I'm working with the physical therapist and the trainer. I'm working very hard to strengthen my knee, and it's possible to start with the team a little bit, maybe next week. But everybody wants me to go slow, myself also, to be ready for the first game of the year against Mereza, not to come back early and go hard and then be hurt. But my problem is that I want to play hard all the time. So if I start too early, then it's probably not a good thing for me. Ha dicho que han entrenado, bueno, al principio solo, que está entrenando muy duro y que quería entrenar con el resto del equipo, que probablemente en una semana, pues que se juntará a ellos. Que todavía tampoco puedo hacerlo todo junto, que es demasiado. ¿Cómo se define Endívar como jugador? ¿Qué le puede aportar al Obradoiro? As a player, yeah. I'm 100% playing for the team, for my teammates, and I do whatever the coach asks of me. If I need to shoot more to help the team, or play harder defense, or take rebounds, dive on the floor, whatever can help the team win, to help the team have more confidence. That's what I'm here to do. I'm a good shooter and I play hard defense, but if I need to do other things for the team, then I'm more than capable to do that. En resumidas, que es un jugador 100% de equipo, que hace después todo lo que el entrenador le pida, defiende bien, se tiene que tirar y cree lo que le manda. ¿Qué cree que hace falta para que se repita en Santiago lo del año pasado en Alicante? ¿Cómo se clasificaron para la Copa de Playoffs? Uh-oh. What was that? Yeah, you think that Santiago needs to what do you need? That's difficult. I think we just need to work very hard. Last year we worked hard. We didn't have maybe the best team or the most talent, but we had a lot of confidence. We played together and we worked as hard as anybody in the league. And if we can do that this year, just play together and play as hard as we can, and just believe in ourselves, then this season could be very good for us. Pues dice que trabajar muy, muy duro, o sea, creer en uno mismo y mirar para el objetivo y tirar para adelante. ¿Llegará bien al primer partido? Do we really good in the first game? Yo creo. I feel better in 1 week with the trainers in Santiago, and I've seen a few doctors, and they say my knee is good. I just need to strengthen it, just you know, before I can play hard. But 5 weeks before the first game, and I think I'll be fine. Que se encuentra bien, que hace bueno desde hace una semana que está en Santiago, que cuando le vieron los doctores le vieron la rodilla, y han dicho que sí, que en principio que no tiene ningún tipo de problema. Y bueno, que el primer partido, como bien dice, le faltan 5 semanas y que es mucho tiempo. Ya llevas unos días entrenando con tus compañeros. ¿Alguno que te haya sorprendido especialmente? ¿En los primeros días de práctica? Sí. ¿Sí? I think we're going to have a lot of talent this year. We have Robbie Hummel as a rookie, but he's very talented. LeVan Kendall is back. He's very strong. He has experience. Corbacho is an incredible shooter. Andreas and Rafa and Jorge at the point guard is a very good mixture of players. And inside with Oriol. He has a lot of experience. He's very strong. And if we just add one more player, and then when I come back with experience and energy, it already looks good to me, and I know we can just keep getting better. Vamos a hablar un poquito de todos los que sorprendieron cada uno de la experiencia de Oriol, Corbacho como buen tirador, Andrés por su trabajo, un poco todo. Sí, se marca algún objetivo personal este año, Santiago.
explain that. One of the my goal for this year for myself is to stay healthy when I get healthy, and that's it. But for the team, it's I know this team is it's very ambitious but humble, so I don't want to say we're going to make the playoffs or anything, but if we play every day, every week, and compete, then it would be possible to talk about the Copa and talk about the playoffs in the future. I hope. Si no hay más preguntas, gracias.